buenas tardes. Nos encontramos una vez más aquí en su programa Territorio Cero, como todos los miércoles, mi estimado Iván. Como todos los miércoles, un gusto tenerte de regreso, mi estimado Henry. Te había sido de retiro espiritual. Fui de retiro espiritual. Te preguntaban que dónde andabas, que si ya te ibas, que si no ibas a regresar. El cambio. Que si te habías chiqueado y no sé qué, pero no. Andabas allá por la India y por muchos lugares. Por muchos lugares. Ahí recuperando el espíritu, ¿no? El ser espiritual. El ser espiritual, ¿no? ya se había perdido. Había que recuperar la energía, ¿no? Como concentrar el chakra. El chakra, ¿no? Sí, sobre todo como ya es fin de año, hay que empezar el 2018 con todo. Por supuesto. Y hablando de empezar con todo, hoy tenemos de todo un poco. Sí, tenemos claro. Estas burlas que han tenido. Oye, los ladrones. ¿Cómo viste el tema de que a otra vez a nuestro presidente se le pasó y en vez de decir Uruguay dijo Paraguay? ¿Cómo ves? Es que ¿cómo puede ser posible? Es que bueno, también Peña Nieto no se quiere ir sin dejar algo, una huella. Digo, pero no, digna de nos este ha demostrado sexenio. En este sexenio que no hay peor payaso que el que tenemos en la presidencia de la República. No, estandopero, yo se lo he dicho, él después de dejar la presidencia de la República la haría mejor como estandopero. No, ¿te imaginas sus sketches? Los sketches no, geniales. Sí llenaba, ¿eh? Sí llenaba. Sí llena. Es más, le sale tan natural como al Sammy. Ándale, ¿no? sí. Así. Y vende. Solito. No cabe duda que si se vuelve un youtuber, triunfa, ¿eh? Porque cada tontería que dice. Sí, no, es un relajo. Pues sí, tenemos esta información, tenemos sobre Manuel Alonso, que es el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Puebla, en donde, bueno, los ladrones incluso se han estado burlando. Tenemos ya en unos momentos más una entrevista con Vianey García, que es coordinadora de Morena, viene de San Martín Texmelucan, viene también para tener una entrevista con nosotros acerca de algunos supuestos manejos y según Barbosa, este personajazo también de la vida política que hemos hablado mucho, que según ha tenido reuniones con los coordinadores. Aquí los van a desmentir el día de hoy. Y bueno, también Iván trae un tema de interés, ¿no? Sí, claro. Mira, Henry, fíjate que estamos hablando y leyendo algunas notas importantes que tenemos en nuestro país. Pues nos damos cuenta que el sueldo del presidente, precisamente de tu amigo del que estamos hablando, y del Senado, sube, ¿no? Ha subido el sueldo de tanto del presidente como de los senadores. Es decir, le va a costar al erario público 11.5 millones de pesos este aumento al salario de la burocracia en México. Según estamos en austeridad, según estamos en tiempos de austeridad, pero bueno, dijeron, pues vamos a subirnos un poco más de sueldo. No pasa nada, pues total, hay dinero, pagan buenos impuestos. No me dejarás mentir, Henry, tú ganas, puedes ganar un poquito más, pero eso sí, te van a descontar más, ¿no? Así y es. A ellos que ganan un buen, sí, perdón, no toquen mi dinero. Pero como porque, son personas imagínate, ahí se tienen que, ¿no? Pues de qué privilegios gozan, ¿no? Bueno, entonces, aparte de ser un gran estandopero, pero vamos a iniciar de lleno con la primera sección, mi estimado Iván, porque tenemos muy poco tiempo y tenemos muchos temas de qué hablar, y vamos a iniciar con ese tema de Manuel Alonso, que la verdad sí causa mucha intriga, de lo que está pasando aquí en el municipio de Puebla, muchos asesinatos, muchos robos, hemos nosotros dado a conocer también en la radiografía de lunes a viernes, en punto de las 8 de la noche, los invitamos también a que lo vean, en donde, bueno, hemos visto a Manuel Alonso que él se la pasa hablando, habla más de lo que él hace en el ejercicio público para defender a los ciudadanos de Puebla. También hemos hablado que un servidor ha tenido ciertos, ha pasado por esta delincuencia, tuve un robo a casa habitación, también hace 2 días, 3, si no mal recuerdo, me acaban, también me saquearon un estéreo. Y bueno, lo peor de todo es que miren, ahí les voy a dejar las imágenes de la camioneta de un servidor en donde se burlan ya directamente estos ladrones, ¿no? Yo les robé y hasta ponen su placa, ¿no? ¿Por qué? Porque la policía no hace nada, como no los agarran en flagrancia, entonces prácticamente no hay un delito y se burlan directamente. ¿Qué es lo que está pasando? Me pregunto yo. A todos, ahí vemos las imágenes, ahí incluso se burla, ¿no? Puto, le robé, ¿no? Y que lo publicaste, ¿no? Lo publicaste en la página de Territorio Cero, ¿no? Así es. Quejándote de esta parte que las autoridades verdaderamente no están haciendo nada, ¿no? No, o sea, y más allá de que le hayan robado un servidor o no, es la manera de cómo se burlan ya estos rateros de hacer actos impunes, de estar
quitando lo que uno hace con mucho trabajo y esfuerzo, y todavía se burlan y tienen todavía este descaro de poner hasta sus placas, ¿no? Código 36, ¿no? Para que te veas quién fue el que robó y que no pasa nada aquí en Puebla. Pero fíjate, Henry, que lo que dices, qué bueno que tú, como persona que estás en el medio, declaras y no tienes miedo a decir las cosas sobre lo que está pasando y sobre la impunidad que hay de estos delincuentes. Fíjate que, por ejemplo, decíamos, ¿no? A lo mejor no va de momento con el caso de Puebla, pero decía el jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Miguel Ángel Mancera, pues es que ya salieron 11,000 reclusos y andan en la calle. Y decías tú, no, pues me tengo que sentir seguro entonces. Que es que ya les dieron, ya les dijeron en la cárcel, pues pórtate bien, mijo, ya no robes, ya no esto. Pues ¿a poco van a entender? Si ya robaron una vez, pues yo creo que van a seguir esta delincuencia. Eso nos da una idea de que en México la célula delictiva de estas personas pues está aprovechando para causar daño a cada uno de los ciudadanos que verdaderamente se ganan la vida de una manera honrada, y que estos canallas, estas personas que la verdad no merecen ni mencionarlos, pues la verdad es que es un ultraje el que hagan algo y no se haga una justicia. Así es. No, y sobre todo es lamentable, yo ayer también lo estaba yo platicando, el gobierno del estado ha mandado iniciativas, propuestas, Luis Bank igual, por su parte, ha hecho programas como el caso de las alarmas ya en Puebla Segura. Puebla Segura. Y yo vuelvo a repetir, creo que sí tiene que haber un trabajo en conjunto, ¿no? Porque a veces decimos, no, pues es que los funcionarios, es que la política, y dices, bueno, sí ha habido respuesta por parte del gobierno. El problema es con los funcionarios que tienen actualmente. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? ¿Por qué no llevan a, o establecen estos trabajos que en verdad deberían tener día con día, ¿no? Sí, claro. Yo dije, y no nada más a mí, bueno, un servidor tiene estas imágenes, sin embargo, vuelvo a repetir, ahí está lo que pasó aquí también abajo, ¿no? Del corporativo, aquí en Lomas, donde fueron los ejecutados, donde murió Kalimba, ¿no? Sí, claro. En donde a plena luz del día ejecutan a una persona en una clínica, ¿no? Sí, la verdad es un caso muy crítico, ¿eh? Hay que decirlo que es un caso muy crítico. Que haya desaparecido uno de los grandes criminales también en Puebla, que estaba siendo buscado y ya no esté porque hubo este asesinato. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿O hasta dónde llega el trabajo que hace la policía municipal? Que en lugar de que ellos tomen cartas en el asunto, la misma ciudadanía sean los que estén llevando esto. Algo también muy curioso, ayer estábamos haciendo un pequeño recorrido en donde la gente las ves ya por la colonia de San Antonio Abad, la Ribera Anaya, que ya después de las 8 o 9 de la noche andan los vecinos con palos, con machetes, porque han estado robando, han estado violando también a las mujeres de esos lugares, se han subido a la ruta azteca a hacer estos actos delictivos, y la policía ni siquiera se aparece en esa zona. ¿Qué es lo que está pasando con Manuel Alonso? ¿Por qué habla de que dice que ha bajado el tema y los actos de corrupción aquí en Puebla, cuando estamos viendo todo lo contrario? Vemos asesinatos, vemos robos a transeúntes, vemos robos a las micros, vemos robos a casa habitación, y todo el trabajo que hace se queda simplemente en un carpetazo. Las personas que llegamos a hacer una denuncia, que queremos hacer las cosas bien y tener las cosas bajo el reglamento de las leyes que nos establecen aquí en Puebla. Pero no sirve de nada si uno hace estas denuncias y la policía prácticamente hace caso omiso, se les olvida entregar algún documento o algún oficio para darle seguimiento a estos actos de corrupción, y terminamos volviendo a ser víctimas de la delincuencia una y otra vez. Y que sea la misma ciudadanía los que tengan que tomar ahora cartas en el asunto. A la ciudadanía no les pagan por cuidarse entre ellos, por eso hay policías municipales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hasta dónde vamos nosotros a seguir permitiendo que Manuel Alonso no haga un trabajo para poder coordinar y acabar directamente con esa delincuencia, Iván? Sí, claro, la verdad es que nos damos cuenta, Henry, en ese sentido que tenemos una célula delictiva hoy en día
Y que a pesar de que, como dices tú, a pesar de que se ha tratado de fortalecer las instituciones a través, tú lo recordarás, ¿no? Mando único, aquí en el gobierno del estado, pues yo he visto que el mismo gobernador ha llamado al ejército mismo, ¿no? A la Policía Federal, a la gendarmería, que recordarás tú que era esa parte para estar cuidando más allá de toda la ciudad. Pero sí me llama la atención, incluso cuando te pones a ver, recordarás que hace unos días pasaba lo de las pancartas en el puente, ¿no? Amenazando este tema de que había llegado un poco más el tema de la delincuencia en Puebla. Pero hay que checar todo esto, o sea, desmenuzarlo y decir, o sea, sí el gobierno estatal puede estar trabajando en el tema del combate al crimen organizado, del crimen, de la delincuencia organizada como tal. Sin embargo, los que están debajo de. En las instituciones como tal, como tú lo mencionas, en la Secretaría de Seguridad, estos funcionarios que son puestos porque se supone que son de confianza y que obviamente el gobernador está tratando de mejorar esas instituciones, pues obviamente no corresponden al cargo y por supuesto no buscan mejorar esa parte, ¿no? Recordarán lo que ha pasado con los cerezos, ¿no? Con la dirección de cerezos, ¿qué está pasando en ese tema? ¿Qué están haciendo los directores de los cerezos, ¿no? Habría que, para darnos un panorama también de lo que está pasando. Entonces, yo creo que el gobernador ha acertado en ese sentido, en el tema de fortalecer con el ejército la ciudad, ¿no? Vimos que el ejército llegó a la parte de Palmarito, Tochiapan, con el tema de los guachicoleros, y abatió esa parte de Palmarito. Ahora se está abatiendo la parte de San Martín Texmelucan. Sin embargo, hay que decirlo, Henry, el ejército no puede hacer todo y es ahí donde debe de entrar la policía como tal, de municipal también, ¿no? Esa parte. Entonces, es triste ver que la gente salga a la calle, ¿no? O que tengan que hacerse juntas vecinales y entre los mismos vecinos cuidarse, porque ya no puedes confiar en tu patrulla o ya no puedes confiar en tus policías, ¿no? Así es. Ahora, el presidente municipal, Luis Bank, ha establecido con las colonias que necesiten una patrulla personal para esa colonia, se les está dando. Sin embargo, también hay que darle a la ciudadanía esa información para que pueda saberlo y pueda utilizarlo de manera adecuada, ¿no? No, sí, y creo que todo esto, a final de cuentas, es un trabajo y una responsabilidad de Manuel Alonso, de salvaguardar la integridad y seguridad de los mismos poblanos. Que no es posible que ya los mismos delincuentes se burlen de cómo trabaja la policía actualmente aquí. Que la misma policía sean ellos los que digan, ¿sabes qué? Es más fácil que lo agarres tú en el acto y lo agarres a madrazos, porque ha pasado que llegan, los agarran los vecinos, los agarran en el acto, llega la policía y dice, no, es que intentó robar. Bueno, es que intentó robar nada más. Pero no está con, no robó. Entonces, como no robó, no hay delito. Y como no hay delito, la policía no puede hacer nada en ese momento. Y te lo han dicho y la policía te lo dice. Es más fácil que los agarres a madrazos, que los agarres a golpes, que hagas justicia por tu propia cuenta y no hables a la policía y que ellos se la arreglan como puedan y que les den un propio escarmiento por su propia Que cuenta. Es lamentable, no debería pasar. no debería de pasar, pero la gente está harta, hay que decirlo, ¿no? Si tú, Henry, y tú ya lo pasaste, yo también en algún momento, cuando te roban algo que te ha costado, cuando tratan de atentar con tu vida misma, pues obviamente que tienes que enojarte y dices, pues algo que me cuesta, algo que tengo, pues obviamente que es lógico que me enoje y que exija que haya como tal un responsable de este tipo de cuestiones. No puede ser posible que ahora tú salgas a la calle con tus hijos, salgas a la calle con tu familia o tú mismo y tengas miedo porque pueda haber esa parte de esa inseguridad, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que trabajar muchísimo en el tema, ya tú lo decías, ahí muestra las pruebas de lo que está pasando y sin embargo creo yo que tendremos que hablar más a menudo de este tema y que la gente sepa y que la gente también comente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en cada una de sus colonias para saber cómo es que está haciendo este tema de la delincuencia organizada con estos grupos delictivos, ¿no? Así es. Nosotros vamos a ir rápidamente a un breve corte comercial porque ya tenemos a la entrevistada el día de hoy. Sin embargo, no me voy a este primer corte sin antes mencionar, Manuel Alonso, usted es el responsable de la inseguridad que se está viviendo aquí en el municipio de Puebla. Ya basta de estar sentado en un escritorio y no hacer nada. Necesitamos respuesta a los ciudadanos, necesitamos la seguridad que se merece Puebla y que los gobernadores
y tanto el presidente municipal Luis Van han tratado de trabajarlo de la mano y de forma conjunta y que funcionarios como usted no hagan absolutamente nada. Esto es Territorio Cero, tenemos mucha más información. Vamos rápidamente un breve corte y regresamos. Este laboratorio nos ha beneficiado porque mientras el profesor nos está dando clase, nosotros podemos ir aplicándolo por medio de las computadoras. Y aquí podemos desarrollar ahora todos nuestros proyectos con mucho más espacio, con mejores instalaciones. La cámara GESEL nos ha ayudado, ya que en el laboratorio tenemos ya un medio de poder estudiar comportamiento de los niños. Sí, he notado mucho el cambio que ha habido entre mis clases anteriores y cómo se han desarrollado actualmente, ya que gracias a estos laboratorios pues tenemos más equipo. Abusando de tu anonimato. La próxima vez que lo intentes, piénsalo, porque decenas de nosotras y nosotros te estaremos vigilando. Si eres testigo de un acto de acoso, grita: ¡Freno! ¡Freno! El chofer frenará y se detendrá. Denuncia al 911 para dar aviso a la policía y el sujeto baje del camión. ¡Freno el acoso! Instituto Poblano de las Mujeres. Ya estamos de regreso aquí en su programa Territorio Cero. Como se los prometimos, tenemos a ella, una gran invitada el día de hoy, proveniente de bienes desde San Martín Texmelucan, ¿verdad? Así es. Tenemos a Vianey García, que es consejera del partido de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. Sí, de Andrés Manuel. Andrés Manuel López. Tranquilo, López, amigo, ¿no? Tranquilo, porque... no se quita lo de hace rato, tranquilo. La adrenalina, es la adrenalina. Ya, pasamos a otro tema, tú tranquilo, ya. Después nos desquitamos más, tranquilo, no pasa nada. Pero vamos de lleno con esta entrevista el día de hoy. Es un gusto tenerte aquí entre nosotros, aquí en el programa de Territorio Cero. Y sobre todo, pues platicar acerca de estos trabajos. Se vienen ya las elecciones del 2018. Ha habido pequeños retrasos en cuanto a quiénes van a ser los candidatos por parte del partido de Morena. ¿Qué es lo que se está viviendo aquí en Puebla con este dilema? Bueno, pues en Morena, muchas gracias a los dos. En Morena estamos participando para elegir las coordinaciones de organización territorial, es decir, quienes se van a encargar de hacer todas las tareas rumbo al 2018. Aún no son candidaturas, aunque el proceso en el INE ya inició, todavía no son candidaturas porque no estamos en los tiempos, ¿no? Sin embargo, sí son quienes pueden ser los posibles, ¿no?, a participar para una candidatura en las siguientes elecciones del 2018. Y en Puebla ya salió la semana pasada, hace dos semanas, la coordinación estatal, que fue Luis Miguel Barbosa, y en las siguientes semanas, a más tardar a mediados de diciembre, saldrán quiénes son las coordinaciones para a nivel local, federal y municipal, ¿no? Entonces, yo estoy participando para una coordinación de organización en San Martín Texmelucan. Bueno, San Martín Texmelucan, que es el distrito 5 en el estado de Puebla, que comprende desde San Nicolás de los Ranchos hasta Santa Rita Tlahuapan, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando en ese distrito y yo estoy participando en la encuesta en el distrito 8, que es cabecera en Huejotzingo. Okay. Entonces, nosotros vamos a ser elegidos a través de una encuesta, ¿no?, que se va a hacer a la ciudadanía, y van a medir 6 puntos. Entre los que se miden son
qué tan cercano es con la gente o qué tan cercano es con la gente, qué tan bien posicionado está, si tendría intención de voto. Y en esos rubros ya se considera quiénes pueden ser los coordinadores o las coordinadoras para las tareas que vienen, que son justamente las del 2018. Aquí hay algo muy curioso acerca de las encuestas, porque últimamente ha habido mucha crítica, sobre todo con este personaje de Barbosa, que bueno, sale de las filas perredistas, lo hemos... Sí, que hablábamos, hemos hablado aquí que criticó muchas veces a Andrés Manuel López Obrador y al partido Morena, y llegamos a decir, ¿no? ¿Qué pasa con esta cuestión, ¿no? O sea, y muchos militantes de Morena están en contra incluso de que llegue Barbosa a una candidatura por el gobierno del estado. Así es. Bueno, eso es lo que se lee en los medios y eso es lo que se percibe, ¿no? Sin embargo, recordemos que Barbosa aún no es candidato, o sea, las coordinaciones no son todavía las candidaturas. Él está participando para coordinar los trabajos rumbo al 2018. ¿Y por qué mucha gente de Morena está enojada? Pues por estas cuestiones, ¿no? Él fue un crítico muy severo contra Andrés, pero además hubo acciones que la gente de Morena reprueba. Entonces, sí hay un gran enojo hacia cómo se está dando el proceso. Sin embargo, también, como lo platicaba hace unos momentos con los compañeros, es más grande el efecto Andrés, porque es más grande las ganas que tiene la gente de cambiar y de transformar la realidad por la que estamos atravesando, ¿no? Sí existe una encuesta en el partido, sí existen personas que se encargan de levantar esas encuestas, y que, pues, si bien o mal, el resultado, pues, ahí está, ¿no? Entonces, esa es la crítica que yo siempre hago cada que voy a un medio y me preguntan, no, yo creo que Barbosa y que esto y que lo otro. Sí existe un enojo y es la crítica que le hacemos en el partido, que es la falta de transparencia en cómo se han venido dando los procesos, y pues que nos enseñen la encuesta y ya, ¿no? Eso sería como lo más padre del asunto. Pero no bajaría, no lastima este tipo de acciones de lo que está pasando, lo que vive Morena más adelante para las elecciones de 2018, porque te lo digo, últimamente hemos visto a un PRI y a un PAN que se han atacado mutuamente y han dejado, digamos, prácticamente olvidado a Andrés Manuel López Obrador en tema de ataques, ¿no? Que es un tema muy bueno. Pero, sin embargo, vemos, por ejemplo, aquí en el estado de Puebla, que los mismos militantes de Morena están en contra de los trabajos que se están llevando a cabo para manejar esas aspiraciones, algunas candidaturas, y sobre todo, que también es cuestionable sobre estos personajes que se han incorporado a Morena. Tenemos a Alejandro Armenta Mier, que también criticaba y criticó durante mucho tiempo a Andrés Manuel, al mismo PRD, a mismo Barbosa, que le tiró con todo a Andrés Manuel, y les abren las puertas, y ahora estos mismos están siendo rechazados por los mismos militantes, porque dicen, hay gente que puede y tiene capacidades, hay personas que en verdad están limpios. Un ejemplo es Abdala, ¿no? Abdala, que durante mucho tiempo ha estado dentro de Morena y que ha sido esa fortaleza en el estado, y obviamente, ¿no? Ajá, y una de las cosas que decían es porque personas que acaban de incorporarse al partido ya están buscando una aspiración para 2018. Sí, mira, yo creo que hay que recordar que el PRI y el PAN no solamente se están peleando entre ellos, o sea, tan es así que es por eso se crea el Frente Ciudadano, ¿no? A nivel nacional. O sea, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Nueva Alianza. O sea, yo creo que esto tiene que ver con que sí hay una gran posibilidad de que Andrés gane las elecciones en el 2018 y no andan perdiendo el tiempo. Y también aquí en el estado de Puebla, o sea, las elecciones del 2018 van a ser unas elecciones muy complicadas porque va a haber todo el dinero por parte del estado, por parte del Moreno Vallismo, para que gane Juan otra vez aquí. Entonces, sí hay un gran enojo, pero también hay, yo creo que hay como esta apertura a decir, a ver, no nada más con la gente que ha estado desde siempre en Morena, se va a ganar la presidencia de la República. Necesitamos sumar y sumar mucho, pero también necesitamos trabajar, porque muchas veces se nos va en la grilla o se nos va en la crítica, no, más bien en la grilla, porque si fuera crítica también estaríamos trabajando. Entonces, es importante crear y tocar puerta para convencer a la ciudadanía de que se sume y de que participe, porque también nada más hay veces que estamos quejándonos en las redes sociales y tirándole grilla a cualquier político, pero no estamos haciendo trabajo de comunidad, no estamos haciendo trabajo de organización, de concientización, y eso nos falta mucho en este país.
¿no? Llegar y poder hablar y crear estrategias en donde animemos a las personas a participar, porque hay una gran oportunidad de cambio en el 2018. Eso nos falta mucho. Y mientras no lo tengamos, vamos a seguir en la misma dinámica. Entonces, en el 2018 se avecina una gran oportunidad y no debemos de confrontar, yo creo que más bien debemos de trabajar por los objetivos en común, que es la transformación de este país, que nos aqueja tanto a grandes y chicos, jóvenes o viejos, ¿no? Entonces, mujeres, hombres, a todos nos está cargando el payaso. Y ese debe ser el objetivo, transformar la realidad con trabajo, con organización y participación. Entonces, hagamos una recapitulación. En 2018 empiezan las candidaturas. ¿Estarían ustedes aceptando entonces que Luis Miguel Barbosa? Y no es el sol, no es el sol. Está más guapo el sol. Está más guapo el sol. Es otro detalle. Pero que Barbosa llegue. Está menos gordo. Y que Miguel, ¿aceptarían que Miguel Barbosa llegue a ser candidato al gobierno del estado de Puebla por Morena? Pues mira, yo creo que aquí tiene que ver mucho el consejo estatal, yo formo parte de ese consejo, la militancia y quienes, o sea, el comité nacional, ¿no? Yo creo que sí se tiene que llegar a un acuerdo y recordemos que pues el objetivo es más grande, la presidencia de la República, que Andrés Manuel pueda ser presidente de la República. Por eso es que yo entro a Morena, ¿no? Y por eso es que desde mi punto, desde mi espacio en el que estoy trabajando, decido participar para poder cambiar esto. Entonces, en el 2018, si Luis Miguel Barbosa va por la candidatura, nosotros estamos apoyando el proyecto de nación, que es transformar la vida pública de nuestro país. Independientemente de si va Juanita Pérez, de si va Vianney García o de si no voy, el proyecto es más grande y es participar para que las cosas cambien. En este sentido, Vianney, de lo que platicabas de Morena, no solamente en el ámbito nacional, en el ámbito Puebla, si hacemos un análisis de lo que ha sido Andrés Manuel López Obrador en los últimos años, hablemos de los dos periodos o los dos sexenios anteriores donde compitió y donde creo yo que obviamente en 2006 hubiese o ganó las elecciones Andrés Manuel López Obrador, pero seamos puntuales, ¿no? En este sentido, 2006 Andrés Manuel López Obrador tenía ese apoyo de haber sido jefe de gobierno y traer la estructura del Distrito Federal y en este sentido llega a perder pues cierto porcentaje también por la campaña que los de Felipe Calderón y el PAN hacían, ¿no?, de un peligro para México. No manejan bien esa estrategia y bien o mal le termina pesando a Andrés Manuel López Obrador, aunque sabemos que ganó. Luego en 2012 pues también tiene ciertos manejos de momento, de estrategias, donde quizá también se le pudo haber hecho fraude en muchos estados de la República, y sin embargo sus estrategias, bueno, los que están detrás de él, el equipo que está detrás de él, no supo manejar esa parte. Ahora, tú como coordinadora estatal de este partido, ¿no crees que Andrés Manuel López Obrador le termine pesando el nombramiento de ciertos personajes controversiales en el país? Hablamos de Salgado Macedonio, que ahorita se dio, ahorita el problema que hay de Monreal en la Ciudad de México. Alejandro Armenta, Alejandro Mier, ahorita Armenta que tiene estas, o sea, acusaciones en la, ¿no, fiscalía? ¿Será que quizá Andrés Manuel pueda llegar a tropezarse como lo hizo en sexenios anteriores ante el mal manejo de los que están detrás de él? Sí, yo regreso al punto, ¿no? En el 2006, el movimiento de las izquierdas pierde por un fraude, ¿no? Que fue arrebatado por la presidencia, la robó Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque no había gente cuidando el voto, porque no había gente promoviendo el voto, porque no había una estructura. Y a pesar de que Andrés tenía mucha fuerza en la Ciudad de México, en el norte no ganó, ¿no? O sea, en todo el país hubo deficiencia de la estructura electoral. En el 2012, ¿qué pasa? Pues Peña, por guapo, la gente salió a votar, las estrategias que tú quieras, ¿no? Y Peña compra la presidencia. No hubo la suficiente capacidad de resolver ciertos conflictos en Morena. Por ejemplo, en San Martín se gana la cabecera, se ganan municipios importantes, pero los más vulnerables, esos son los municipios que se pierden, donde la gente vende el voto, bueno, más bien donde los partidos de siempre compran el voto, bueno, infinidad de estrategias que ocupan, ¿no?, para poder arrebatar otra vez la presidencia o esta posibilidad de cambio. Y en el 2018 hay una gran oportunidad. Yo creo que sí hay personajes que le van a sumar, que en lugar de sumar, restan. Y que en el 2018
habrá gente que vote de manera diferenciada. O sea, que sí creen en Andrés, que vaya y vote por Andrés, pero en Puebla pueden votar, no sé, o no pueden anular el voto en Guerrero, ¿no? Entonces, en el 2018 para eso estamos trabajando desde hace 2 años, desde el 2015, por eso se funda Morena en el 2014, porque queremos y necesitamos una herramienta en la cual, o sea, nosotros podemos trabajar y ocupar esos espacios. Entonces, si nos hizo falta estructura en el 2006, para eso están los comités seccionales, que además de conformarlos, los estamos capacitando de manera política, en el tema democrático, o sea, mucha capacitación. La participación no tiene nada, no solamente va con lo electoral. O sea, la participación tiene que ser ciudadana, democrática, a través del plebiscito, el referéndum. Bueno, un sinfín de posibilidades que te brinda la participación. Y para eso debemos organizarnos. Y no nada más con fines hacia el 2018. El 2018 es bien importante, pero también necesitamos armar una estructura ciudadana consolidada para el 2018. Se ha estado hablando también de algunos rumores de que, según Barbosa, ha tenido reuniones con algunos coordinadores. Dicen que esto es mentira, que no ha habido este diálogo directo de Barbosa con los coordinadores de Morena. No son rumores, sí, sí se está reuniendo. De hecho, en la semana pasada, bueno, el domingo hubo una reunión con los consejeros de San Martín. Y convocaron a reunión, él fue a hablar sobre el tema de la coordinación y sobre los trabajos que se avecinan, ¿no? Él hablaba mucho de la promoción, como de toda esta estructura electoral. Él estaba tocando esos temas. Esos temas son los que está tocando. También ya estuvo en Tehuacán, estuvo en otros municipios del estado y ya están trabajando para crear estructura rumbo al 2018. Otra pregunta, Vianel, en ese énfasis que haces de Barbosa, ¿será lo que será? ¿Será controversial? ¿Habrá lo que habrá dicho de Andrés Manuel y de Morena? ¿Crees tú, y quitándote por decirlo así, esa acogida, ¿no?, con Andrés Manuel y la propuesta que trae de como tal de gobierno para la presidencia, ¿crees tú que más allá de todo eso, Luis Miguel Barbosa tiene la estructura para fortalecer a Morena en el estado? Pues yo creo que tiene que trabajar mucho. O sea, yo creo que en el 2018 es bien complicado, o sea, viene una elección muy complicada y se necesita un chorro de gente y Morena está sumando, Morena, o sea, con el simple Movimiento de Regeneración Nacional está sumando esa estructura, Andrés Manuel está sumando esa estructura. Entonces, Luis Miguel Barbosa tiene mucho que trabajar, mucho, mucho que hacer. Aparte, también hay esta parte, ¿no?, que me llama mucho la atención. Una, si hay división, incluso algunos militantes de Morena, lo que tienen miedo, y lo han dicho, nosotros somos seguidores fieles de Andrés Manuel López Obrador, los que estamos en Morena, lo hemos seguido para todos lados y donde ha estado, ¿no? Es una de ellas. Dice, lo que sí les causa este temor es que Andrés Manuel siempre ha tenido la oportunidad de darles o abrirles la puerta a algunos políticos que han sido rechazados de otros partidos políticos y que al final lo terminan traicionando, y que por eso han tenido la salida de Andrés Manuel y por eso formó Morena. Entonces, hablando de esos políticos, como es Barbosa, como es Armenta Mier, ¿no habría una vuelta hacia Andrés Manuel que le den la espalda, como ha pasado también en otras ocasiones? ¿Barbosa y Armenta o la militancia? Sí, toda la militancia. Ah, la militancia. Ah. No, de la militancia sí lo veo muy complicado. ¿Barbosa y Armenta? De la militancia, voy para allá, de la militancia hay un gran, o sea, México quiere cambiar, ¿no? Y hay quienes ven en Morena una posibilidad, y por eso están participando. Y en Barbosa y Armenta, pues no te puedo decir, o sea, si vemos cómo se han venido dando, o más bien cómo se han desenvuelto en todo este tiempo, pues yo diría, hay posibilidades, ¿no? Porque al final de cuentas la política en este país nos han acostumbrado a que con negociaciones y acuerdos se llegan a todos lados. Y eso es lo que debemos de construir, eso es lo que debemos de trabajar. O sea, decir, a ver, vamos a construir desde nosotros como ciudadanía, ¿no? Y apoyando a quienes sí representan. Y sí puede haber posibilidad, al mismo Madero lo traicionaron muchas veces. Y el mismo Madero fue... ¿Cómo no recordar, verdad? ¿No? Anaya dijo... Pues, no, yo estoy hablando de hace un siglo. Bueno, pero también... Bueno, también. Sí, ya sabes, bueno. No se andan peleando como gatos, dice. Entonces, la
La historia está llena de traiciones. Yo espero que Andrés Manuel no se equivoque. Otra cuestión, Vianey, fíjate, o sea, las encuestas, y ya lo habíamos platicado aquí en el programa, marcan, la mayoría de encuestas marca por poco o por mucho, pero marca ganador a Andrés Manuel López Obrador para las elecciones del 2018. Pongámonos en el panorama de que Andrés Manuel se vuelve presidente de la República en 2018, pero obviamente no va a tener mayoría en el Congreso, ni diputados ni senadores, ¿no? Porque así ha pasado en los últimos años aquí en el país. ¿Por qué no establecer una estrategia de, en vez de buscar la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué no buscar tener la mayoría en el Congreso? Eso se está buscando, o sea, colocar perfiles, que por eso es que hay que decidir participar, ¿no? O sea, yo por eso decido, digo, yo no soy la fregona de Durango, pero sí tengo, o sea, sí tengo ganas de cambiar las cosas y creo que tengo la capacidad para poder hacerlo. Entonces, si nosotros nos aventamos y dejamos de estar en nuestra zona de confort, pues las cosas cambian. Y quienes ocupen esos lugares deben de ser personas que realmente representen. Entonces, en el 2018 se tiene que ganar no solamente la presidencia, sino también los congresos locales, federales y el Senado de la República. Y si las cosas no se dieran así, Andrés Manuel, en el 2000 al 2003, del 2000 al 2003, en la Ciudad de México gobernó con la mitad del Congreso, no siendo del PRD, ¿no? O sea, siendo de otros partidos. Y aún así hizo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque consultó a la ciudadanía, porque hizo plebiscitos, porque se llevó a cabo una democracia participativa y no solo de dedazo. Eso lo hizo Andrés en la Ciudad de México. Entonces yo tengo confianza de que en el 2018, si gana Andrés, va a ser un gobierno plural. Y también tengo confianza en que vamos a ganar el Congreso de la República, ¿no? El Senado, la Cámara de Diputados, y si hacemos un buen trabajo a nivel local también tendría que ganar Morena, porque la gente ya está hasta la coronilla del PAN y del PRI, y de todos los partidos. Eso creo que sí nos queda clarísimo, ¿no? La gente ya está harta de algunos políticos, ya dinosaurios, ¿no? Y bueno, sin embargo estamos viendo, y hablando de esos políticos, ¿cuál es la imagen que va a enfrentar Morena, ¿no? Porque al final de cuentas lo está cobijando a esta apertura de investigación que se le está haciendo a Alejandro Armentamier por lo del 2006, ¿no? Que no entregó estas casas y viviendas y que las mismas personas han denunciado que les hizo firmar un documento en donde les iba a entregar o entregó la vivienda y ahorita está corriendo todo este proceso. ¿Van a seguir apoyando a Alejandro Armentamier? ¿Qué va a pasar con él aquí en Morena? Mira, yo creo que eso tiene que ser una investigación. O sea, si Alejandro hizo lo que hizo con las casas y las dio o no las dio, yo creo que tiene que ser, la responsabilidad tiene que ser de Alejandro, ¿no? Porque al final de cuentas es un ciudadano, bueno, un funcionario público que determinó hacer o no hacer ciertas acciones. Y si las hizo, tiene que ser castigado. Y si no las hizo, pues tiene que ser absuelto. O sea, a lo que voy es que no está libre de pecado, ¿sabes? O sea, si no hay un juicio antes. O sea, si Alejandro lo hizo, pues que tenga el castigo que tenga que hacer. También recordemos que los madrazos empiezan desde ahorita, los golpes empiezan desde... Creo que mientras, mientras no sean de esos madrazos que duelen, Que madrazo ya fue, ¿no? Fue candidato en un tiempo. Sí, fue candidato. Y ya después desapareció. Pues nunca brilló, ¿verdad? Nunca brilló. Y eso que salió la cancioncita de Juan Gabriel, ¿no? Sí, o sea, que por cierto le ganó. Ah, sí es cierto que le ayudó, ¿no? Que por cierto le ganó. Juanga tan bonita cantando ya prisa, de veras. Pero en este sentido, Vianey, otra parte importante. Cuando se nombra la llegada del doctor Cárdenas a Morena en Puebla, hubo muchas expectativas de que muchos empresarios, de que muchos de la élite que no quiere a Andrés Manuel, volteó a Morena y dijo, el doctor Cárdenas está en Morena, se ve una buena opción, se ve algo diferente, vemos a algo diferente en ese partido, y dijeron, bueno, vamos a apoyar esa parte. ¿Por qué se va Cárdenas? O sea, ¿por qué decidió irse? ¿Tuvo que ver Barbosa? ¿Tuvo que ver Armenta? ¿Por qué se fue? Si hubiera sido, en este sentido, hablábamos de lo que le resta a Andrés Manuel, hubiera sido algo que le hubiera sumado a Andrés Manuel, ¿no?
¿Qué pasó con el doctor Cárdenas? Bueno, eso puede ser la opinión que nosotros tengamos, ¿no? Respecto a Enrique. Pero también lo que ve lo que se mide con la ciudadanía, mucha gente no conocía a Enrique, ¿no? Yo creo que ahí hubiera sido un buen trabajo para poderlo impulsar como un candidato ciudadano, lo que pasó con Delfina en el Estado de México. Sin embargo, aquí yo creo que Enrique se va porque pues sus aspiraciones eran claras, participar para una candidatura rumbo a la gubernatura en el 2018, y si no se le dio, pues yo también me hubiera ido. O sea, si yo estoy saliendo con un vato, ¿no? Entonces, no se me da, pues digo, bueno, yo estoy buscando otra cosa, me voy, ¿no? Lo mismo pasó con Cárdenas. O sea, si Cárdenas estaba trabajando para poder ser gobernador en el 2018... y no se le da esa apertura en Morena, pues se va, ¿no? Entonces, yo creo que es más bien aquí lo que hizo, a mí, desde mi punto de vista, pues yo estaba buscando, sí, cambiar las cosas, pero participando, y siempre fue muy claro, yo estoy participando para cambiar las cosas y ocupar esos puestos, y si no se me da, pues me voy, y es muy respetable su postura. Yo estoy participando para ocupar un cargo público, para ocupar un cargo dentro de Morena. Y si se me da, pues qué chido. Y si no se me da, pues voy a seguir trabajando porque mi proyecto no comenzó desde que yo aspiro, tengo una aspiración. Mi plan, o sea, sí es apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Entonces el plan de él fue, sí, yo voy a participar apoyando a Andrés Manuel, pero también voy a participar porque yo quiero ocupar ese espacio. Y si no se me da, me voy, y se fue. Y entonces es lo que pasó, ¿no? Aquí hay algo muy interesante, ¿no? Estamos hablando de, bueno, del conflicto que hay en el Estado de Puebla con esos personajes que acaban de incorporarse a Morena, la posibilidad también de que Andrés Manuel López Obrador pueda llegar a ser presidente de la República ese 2018. Que es muy latente, ¿no? Nostradamus, está la profecía, ¿no? Tenemos la imagen, Beto, de tenemos la profecía de que se va a levantar un hombre llamado Lagarto, ¿no? todo puede pasar en esta vida, ¿no? Ves que Nostradamus le ha dado a todo, hasta las Torres Gemelas, ¿no? Sí. No, sin embargo, ahí va. Una de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador es mantener la honestidad durante una administración, ¿no? ¿No llega a contrarrestar un poco este tipo de propuestas de Andrés Manuel cuando vemos que no sé si no ve bien el perfil, es en verdad una persona muy honesta, o se abre a dar oportunidades nuevas a militantes, que, por ejemplo, él decía, bueno, yo si soy presidente, todos los demás tienen que ser, y soy una persona honesta, todos tienen que ser honestos. Pero vemos que hay dentro del partido personajes que pues, no tienen nada de honestidad, ¿no? Y que en el caso, precisamente aquí de Puebla, vemos a dos de ellos. Uno, que está siendo repudiado por los mismos militantes, y otro que ahorita está con procesos en la fiscalía. ¿No mancha un poco la imagen de Andrés Manuel López Obrador este tipo de políticos dentro de Morena? Armenta no está actualmente participando para una coordinación de organización estatal, entonces a él como que le decimos, lo descartamos, ¿no? El que sigue es Barbosa y sí tiene... Yo la otra vez estaba leyendo un libro de Andrés Manuel en el que parecía que estaba leyendo la Biblia, en el que decía, bueno, pues es que todos pueden tener un corazón bondadoso y podemos perdonar a todos. Y digo, bueno, pues está bien, es la postura de Andrés Manuel, yo no la puedo cambiar, yo sí diría, no, machete el machote, ¿no? Ahí está, la profecía 112 de Nostradamus. Nomás para que veas las posibilidades que tienen. Dice, habrá un gran estruendo en territorio de América, la cual cambiará la conciencia de las personas. Y muchos le hacen este simulacro de lo que pasó el 19 de septiembre, ¿no? Este gran terremoto que sacudió a México, que bueno, más de 5 estados resultaron dañados. Dice, caerán gobernantes inútiles. Y podemos ver a Javidú, ¿no? A Javier Duarte, que ya está... Que se fue y... Oye, ha de estar disfrutando ahí en la cárcel. En la cárcel, ¿no? De su estancia, ¿no? La delicia del poder. O sea, se ha caído varios gobernantes, ¿estás de acuerdo? ¿No? Oye, y Padres y Yarrington. Nada, ¿verdad? No pasó nada. Pero bueno, están cayendo gobernantes inútiles. Hasta ahí vamos bien todos, muy, ¿no? Inútiles. Muy, ¿no? Inútiles. Dice, y surgirá un hombre llamado como Lagarto. Y esa parte de Lagarto, ¿no? De un hombre llamado. Emociona a muchos porque dicen, es Andrés Manuel porque ha llegado el momento. Ha llegado el momento de los 2018. Yes. ¿Por qué? Porque ¿cómo se le conoce a Andrés Manuel, no? Lo conocen como el peje, ¿no? Peje Lagarto,
por esas adecuaciones. Y ahí también podemos ver a Enrique Peña Nieto y a Andrés Manuel López Obrador ya con este vendaje de los Simpson, que también le han tirado nunca a todo. Nunca se equivocan. Nunca se equivocan. Los Simpson nunca se equivocan. O sea, podemos ver, o sea, tienen muchas cosas a favor ustedes. Sí, sin, porque... sin, ya yo quiero saludar, ¿no? Sin embargo, sí podemos ver esas corrientes. Sí me llama mucho la atención en donde, pues sí, todo el mundo, los militantes siguen siendo fiel a Andrés Manuel López Obrador, pero también hay descontento por algunos trabajos, algunos movimientos, incluso decían, bueno, de las encuestas, en el caso de Barbosa, decían, bueno, en el caso de Barbosa yo quiero que me digan, incluso militantes de Morena, ha habido varias ruedas de prensa de ellos, decían, yo quiero que me digan en qué encuestas me hablan, a ti como ciudadano, a ver, dice, yo invito a todos, también nos invitamos nosotros a todos los que nos ven a través de este programa de Territorio Cero, me decían, bueno, yo quiero saber a quiénes les hicieron esas preguntas para poner a Barbosa en dónde está, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que la encuesta, o sea, repito, la encuesta sí se hace, la encuesta sí la llevan a cabo, y como se enseñó en la Ciudad de México, lo que están pidiendo es que nos las enseñen aquí en Puebla, y ya. O sea, y la gente no es fiel a Andrés Manuel, la gente es fiel a un mensaje de esperanza que está brindando Andrés Manuel. La gente quiere un cambio, o sea, y el único que está proponiendo ese cambio de raíz es Andrés Manuel. Y que de ahí se cuelgue Anaya, y que de ahí se cuelgue la Zavala. Y ahí tenemos la nota que ha sido también escrita por parte, lo pueden checar en contraparte.mx, ¿no? Militantes de Morena exigen la renuncia de Barbosa. Dice, derivado de que no representa los principios del partido del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, sino solo intereses personales, militantes de este instituto político le exigieron al senador de la República, Luis Miguel Barbosa Huerta, renunciar a la organización estatal. Son temas, en verdad, que sí están proyectando, que sí la misma gente está inconforme de lo que está pasando, ¿no? Y digo, no nada más los mismos militantes, personas también dicen, bueno, como personajes que son igual seguidores a la conciencia que trae Andrés Manuel del cambio a México, dice, ¿cómo es posible que esos personajes, después de criticar, humillar, porque incluso hubo humillaciones por parte de Barbosa Andrés Manuel, ¿no? Dice, estén ahorita de este lado y ahora sí, ¿no? Se crean unas blancas palomitas y quieran contender a un cargo. Y todos dicen eso, es más un interés personal que en verdad seguir un principio que del cambio que sigue Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, yo creo que hay que esperar cómo se resuelven las cosas rumbo al 2018, y si hay mucha molestia de los militantes, pero también hay más ganas de cambiar las cosas. Entonces eso no va a parar. O sea, te digo, quien quede en la coordinación estatal o en las locales o distritales, la gente de Morena, y no nada más la gente de Morena, sino la ciudadanía en general, lo que queremos es un cambio, porque ya el hartazgo lo tenemos y lo cargamos todos los días. Entonces, lo que estamos justamente trabajando es romper, o por lo menos yo, romper estos esquemas verticales, políticos tradicionales, ¿no? En donde, señor diputado, siéntese, le doy una agüita, le pongo mi suéter de tapete. O sea, romper todo. ¿O me pongo yo de tapete? ¿O me pongo yo de tapete? No, no, pues ahí vemos, ¿no? Ahí vemos a este doctor Girafales, ¿no? Priista, bueno, expriista ya, Alejandro Armenta. O sea, yo digo, o sea, personajes como estos creo que no deberían pertenecer a un partido que en verdad busque el cambio, ¿no? Estamos hablando de esos personajes que han criticado, que han amedrentado en contra de Andrés Manuel López Obrador, y ahora sí, Andrés Manuel, tú sí eres mi amigo, pero sí necesito yo buscar algo para 2018. Más allá de la crítica, yo creo que es más bien las acciones que han realizado. O sea, igual me pueden criticar, me pueden decir es que estás medio loquito, eres un viejito enfermo de poder. Sí, ¿cómo has actuado, no? Y demuéstrame y demostrar a la ciudadanía que en verdad estamos trabajando, pues porque son representantes públicos, o sea, no están trabajando para más. Entonces, si no se da eso, hay que buscar que se dé. No, hay que exigir que se dé y hay que participar para que se dé, porque pues no, Morena no vino con una varita mágica a transformar esto. Necesitamos ser nosotros organizados quien lo cambie. Y solamente con la militancia de Morena no vamos a ganar el 2018. En Puebla hay más, como que 15,000, no sé, estoy diciendo una locura, no sé cuántos militantes haya, pero con eso no se gana una elección.
y necesitamos mucha estructura y necesitamos ser ciudadanos quienes participemos y quienes ocupemos esos espacios. Independientemente de quién venga hoy a decir yo quiero ser coordinador, hay quienes han hecho un trabajo anterior y que tienen la capacidad para poderlo demostrar. No hablo por mí, hablo por muchos compañeros en Morena. Ahora, hablando ya para cerrar esta sección de ¿qué? Estamos hablando de Andrés Manuel. No, digo, para cerrar porque también queremos el punto de vista del otro tema que traemos, ¿no? Sí, claro. Pero que por cierto, fíjate, Vianey, que dice que el sueldo del presidente sube más de 112,000 pesos al año y el de cada senador más de 89. Ah, pues entonces ya que vivan felices todos ellos y nosotros, pues que nos trague la tierra, ¿no? Así es. Pero mira, para cerrar con broche de oro y ahorita también nos des el punto de vista de este tema, porque también nos gusta que sean partícipes de lo que nosotros damos a conocer aquí en Territorio Cero. Por cierto, no tenemos ese video de la canción de Andrés. Ahí lo tenemos puesto. En un momento más lo vamos a poner para que lo escuchemos. Pero ahí está la pregunta de oro. ¿Apoyarías tú a Barbosa este 2018? Yo estoy apoyando el proyecto de Andrés, ¿no? O sea, el proyecto de Andrés es más grande, es la transformación, y no vamos por proyectos personales, sino por transformar la realidad de este país, independientemente de quién quede. La pregunta controversial de la mesa, ya yo creo con esto terminamos el tema de Andrés Manuel, de Morena. ¿Va a ser Barbosa el próximo candidato a la gubernatura por Morena en 2018, sí o no? Eso sí yo no lo sé, o sea, eso yo no te puedo contestar, ¿no? No tengo una bolita de cristal en donde me diga va a ser Barbosa, eso sí no lo sé. ¿Estarías de acuerdo tú que fuera el candidato? Pues mira, no, yo qué te puedo decir. Sin comentario. Pero bueno, ya para finalizar eso, digo, nos gusta que las personas que están aquí también participen en este medio informativo y sobre todo, pues este tipo de notas que también causan intriga. Digo, aparte de pertenecer a un partido político como tal, somos ciudadanos, ¿no? Yo soy. Entonces, mi estimado Iván, este tema que nos traes del presidente de la República, del Copetes, que a todos impactó. ¿Eh? Que dijo al señor presidente de Paraguay, y se quedó, no, pues es Uruguay, ¿no? Pues dijo, ¿cómo? Paraguay, Uruguay. ¿Qué está pasando, Dios mío? Nos están cambiando de países, ¿no? Pero Dios mío, ya lo había dicho, ¿no? Ya. Con Chaucla y con Izúcar, no, ya te acordarás, pues, sí pasó, ¿no? Bueno, y es que sale una nota donde dice que el sueldo del presidente sube más de 112,000 pesos al año y el de cada senador más de 89,000 pesos, que en conjunto costarán al país 11.5 millones de pesos en aumentos al salario. Es decir, estamos hablando de que a pesar de la austeridad, según por los sismos y principalmente del 19 de septiembre, pues el señor presidente y los senadores seguirán recibiendo mucho más dinero y que obviamente el presidente de la República tendrá un aumento salarial del 3.77%. Con ello, el primer mandatario obtendrá 112,560 pesos adicionales durante el próximo año, que elevan su ingreso neto, sus impuestos y con todas sus prestaciones. En un sueldo, imagínense, sueldo del presidente de la República en 3,002,971 pesos, que es lo que ganaba antes, a 3,115,531 pesos, es el sueldo de nuestro señor presidente de la República. Pues es que el gel gasta mucho gel, gasta demasiado sí, gel. No, era moco de gorila o no. Pero vamos a ir rápidamente un breve corte en lo que entra esta información y nos das tu punto de vista acerca de lo que está pasando, ¿te parece? De una vez y si quieres después nos vamos al corte. Ay, ¿cómo ven? Nos mandan, es que también nos van a multar por tener patrocinadores. Okay. Pero vamos rápidamente. Es tremendo. Vamos, dije que le traigan la coca ya. Vamos rápidamente a un breve corte comercial y ya regresamos a Territorio Sol para finalizar con este programa. Mira, Ana dejó su teléfono. ¿Y si vemos sus fotos? A ver. No, ¿cómo crees? No le puedes decir eso a tu amiga. La lealtad es defender lo que creemos y en quién creemos. Donde hay un poblano, hay compromiso. Noviembre, mes de la lealtad. Sistema Estatal DIF. Puebla sigue. Este programa tan importante de raíces lo inició el gobierno anterior y nosotros lo hemos adoptado. Cosas como estas, programas como estos no pueden quedarse a un lado. El
programa de Raíces de Puebla. Aquí es la cuarta edición, el cuarto programa que se realiza en Nueva York. Tener pues la gratificante satisfacción de que 89 familias se pudieran reunir. Yo vi el programa hace un año, exactamente en este mes, de Raíces de Puebla, y siempre esperé este momento para poder lograr que mi mamá llegara acá, para verla después de 15 años. Aquí le entregamos su familia. En otros lugares de Estados Unidos. Estamos planeando uno para Chicago, uno para Indianápolis y uno para Maryland. Esto es lo que más me motiva a seguir adelante. Esto de trabajar con ustedes día y noche por salvaguardar a las familias. Regreso ya en la recta final de su programa Territorio Cero, obviamente con nuestra invitada el día de hoy, Vianey. Un placer haber estado contigo. Muchas gracias. Sin embargo, estamos viendo ya estos temas, ya hablamos un poco de Andrés Manuel López Obrador, pero ahorita estamos viendo acerca de estos salarios. Se supone que estamos en año de austeridad. Y vemos estos aumentos y lo que gana el presidente de la República. ¿Cómo ves? Pues de verdad que es muy triste. O sea, es muy triste cómo está la clase política en nuestro país, con el cinismo en el que se maneja. O sea, la deshonestidad con la que se conduce. Y lo más triste del asunto es que no son empáticos y que no tienen conciencia sobre lo que está viviendo el grueso de la población. Y el punto, si bien es muy triste y muy, o sea, nos sentimos como con el aumento del salario que ellos están percibiendo, sí te da como enojo, pero es más triste los millones, y nos debería enojar muchísimo más, los millones que se designan cada año en el presupuesto anual federal, local y municipal. O sea, ahí es donde ellos están haciendo negocio. Esto es una mentada de madre. Que ellos ganen lo que están ganando es muy triste y nos debería de llenar de enojo. No, hay que ponernos a llorar porque con eso quién no viviría. Y más triste aún que con ese salario no pagues a un maestro particular en inglés o que alguien que te diga, mira hermano, esos son los libros, ¿no? Que puedes tú decir. Oye, qué son bonitos los libros, ¿no? De texto, cada vez mejor, ¿no? Más resumidos, hombre. Bueno, ¿pero qué te esperas de alguien que no sabe leer? Sí, ¿no? Pues sí, también, ¿no? Pues eso fue Territorio Cero, en verdad, Vianey, fue un gusto haber estado con rápidamente contigo. Henry, mandamos saluditos a Cristian Vázquez, dice, al final, ¿cómo procedió lo de la camioneta de chocolate de Henry? En el mensaje dice, pero qué lamentable estos hechos de delincuencia, ¿no? De lo que hablabas tú de tu camioneta. Así es lamentable lo que está viviendo. Gabriela Sandoval, que dice, sí, queremos un cambio con Andrés Manuel López Obrador. Oscar Swan, que dice, AMLO presidente, ¿no? Y también a todas las personas que se han conectado con nosotros, que bueno, yo les digo, amigos, en verdad, pónganse nombres porque luego piensan que los estamos inventando, ¿no? Pero un beso y saludos a mi flaquita hermosa Orozco, así está en redes sociales, César Sánchez, Luna Guapi, Valeria Torres, también al licenciado Fabián, que gracias a él tenemos la oportunidad de estar proyectando todos los lunes, miércoles y viernes Territorio Cero en punto de las 5 de la tarde. También al Cachorro Cachorrón, ¿no? Que es el socio mayoritario de desde el avión presidencial y no es el de Harrison Ford. Así es, también saludos a Lilian Suja y Peña Díaz, Yale Lezama, bueno, a todos aquellos que se han estado conectando a través de Facebook. Les invitamos a que nos vean todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 5 de la tarde en su programa Territorio Cero, como siempre trayendo esta información fresca y sobre todo que nosotros no censuramos el lenguaje, ¿no?
Y sí, mucho menos los actos de corrupción que pasan día con día con algunos funcionarios. Por supuesto, ¿no? Ahí, eso esperemos. Sí deberíamos que decir. Digamos, que digamos quiénes son pendejos, pues sí, hay que decirlo, ¿no? ¿No? Y en Puebla, pues hay muchos, ¿no? No, y demasiados, ya hemos hablado de demasiados, y demasiados también que quieren ahorita algo para 2018, ¿no? Tenemos al doctor Descuento, ¿no? Enrique Dóger Guerrero, ¿no? Ahorita también a este señor Girafales, ¿no? A Alejandro Armenta Mierro, y tipazos, ¿no? De la vida política que la verdad... Sí. No me gustaría saber qué pasaría en dado caso que lleguen a un cargo de elección. Ah, falta que Blanca Cala regrese, ¿no? Y requiera resucitar. No, deja a la bruja, ¿no? Del 71, se va a sacar todo el elenco del Chavo del 8, ¿no? Pero como siempre, es un placer haberte tenido con nosotros. Espero te haya gustado también pertenecer, ¿sí?, a ese poderosísimo avión el día de hoy. Invítenme cada vez que quieran, yo voy a venir. Esa es tu casa para cuando quieras venir. Gracias, muchas gracias, muchachos, por la entrevista que nos has dado. Así es, también a mi estimado Beto Betón, que está en controles y siempre nos ha estado apoyando aquí día con día en este programa. A Roms también. Próximamente habrá un nuevo integrante, se lo daremos. No les digas, no les digas. Con esa intriga. Hay que mantener ahí, con, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será ese güey? No sabemos, ¿verdad? No sabemos, pero próximamente lo van a ver ya también aquí en Territorio Cero. Del otro lado de cabina también a mi estimado Lalo, que siempre también nos está apoyando en cuestión de redes sociales y a nacer también esta magia de la televisión que llevamos día con día aquí. Desde el corporativo de contraparte.mx. Mi nombre es Henry Sánchez. Iván, un placer haberte tenido el día como siempre de hoy con nosotros. No se olviden de vernos este próximo viernes en punto de las 5 de la tarde. Y no nos vamos a ir sin el video, sin, ¿no? Este video, sin el video, hay de Andrés Manuel López Obrador. Sin mi estimado Beto Betón. Ahora sí, como dirían por ahí, corre la Beto. Llevo años intentándolo, Morena está ganándolo. Sabe que tu corazón te dice, dice AMLO. Sabe que se peña cada vez más, dice bye bye. Ven y prueba Morena para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto AMLO a ti te cabe. Yo no tengo prisa, van 18 años de viaje. Después de tanto tiempo, creo ya ni me sabe. Pejito, pejito, yo hablo despacito. Ya se irán sumando.